Así cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Así juraba de la el de el presidente de la Comunidad de un Ángel de ...para después mandar un mensaje de solidaridad y concordia... ...para fortalecer, apoyar e impulsar España ante proyectos rupturistas. Una España de no de sus de ninguna de sus partes... ...ni tampoco sometida a la política... ...que no sea la del respeto a la Constitución y las leyes... La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad sin imposiciones ni proyectos rupturistas. Durante la toma de posesión en la Real Casa de Correos ha sido arropado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que se ha sentado junto a Cospedal para romper con la imagen de distanciamiento que proyectaron el pasado 2 de mayo. También ha acudido el portavoz del PP en el Congreso y los portavoces de PSOE y de Podemos, Ángel Gabilondo y Lorena Ruiz Huerta. La ausencia más destacada era la del líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, la llave de la investidura de Garrido. El dirigente regional ha puesto el foco en superar las consecuencias de la crisis, crear un empleo estable y de calidad y consolidar la sostenibilidad de los servicios públicos. Por último, ha dicho que se comportará con generosidad, coraje y franqueza.